Lo que sucede es que aquí los estudiantes de esta sección le llaman el callejón. Así que se le llama esto aquí, porque esto es un callejón, esto no es una calle. El síndico hizo esto y no arregló eso. Queremos que el síndico o el regidor de Macorís se encargue de este hecho, porque no vamos a parar hasta que no lo arreglen. Vamos a paralizar el tránsito en la pista. Lo vamos a paralizar. Tenemos la goma suficiente, guaidá. ¿Para qué? Señores, somos humanos todos. Y los estudiantes aquí ya, si llovió, no pueden llegar al liceo. Porque tienen que llegar descalzo y vale la pena. Que las cosas no son así. El Estado tiene que encargarse la mano de coger arriba y no dejar caer para abajo. En Aguayo está sucediendo algo que lamentablemente es por quinta ocasión que sucede, que los comunitarios, los padres de los alumnos toman de por sí la protesta y nosotros saludamos esa protesta porque los padres están empoderando. ¿Qué es lo que ha sucedido en Aguayo en la entrada al Liceo Hernán José Sánchez? Simple y llanamente que se arregló la calle de entrada de acceso a ese liceo con su inauguración, quedó una partecita sin arreglar, pero entonces comenzaron a arreglar las vías de atrás, una parte de atrás, hacer uno, traer unos materiales de construcción. En aquel momento los comunitarios de allá, la unidad de base de ADP le alertó a todos y cada uno, empezando por la gobernación, que en un momento determinado tuvo oportunidad de arreglar parte de ese camino, y sin embargo entonces trayendo materiales de la parte de atrás para resolver el problema de unos apartamentos que nadie sabe cuándo lo van a entregar, destruyeron el camino hacia la escuela. Eso es lo que ha traído varias protestas. Esta es la quinta ocasión en menos de un año. Estamos hablando de un año 17-18 en el cual la comunidad se ve forzada a exigir que se resuelva eso de la comunidad. Nosotros lo que creemos que las autoridades han sido negligentes en estas situaciones, eso puede agravarse porque la comunidad de por sí, ya hemos visto parte de las imágenes, vimos físicamente la situación, podría traer consecuencias inesperadas porque ha habido una irresponsabilidad mayúscula. Que no culpen a los maestros, a los profesores. La única culpa de esta situación la tienen las autoridades, que han prometido, como otras veces, las mismas promesas, las mismas chácharas, pero no resuelven nada. Lamentablemente Aguayo hoy está en lucha, la ADP apoya esa lucha porque todos los días para llegar a ese lodazal, para en estos días lluviosos o ese polvazo cuando hay un clima de sol, es difícil. Yo creo que las condiciones deben estar en estos momentos para que la alcaldía, el distrito municipal y la gobernación y obras públicas asuman el compromiso que desde hace un año ellos plantearon de resolver esta problemática.